Desde hoy hasta el próximo lunes inicia la octava fecha de la Liga del Fútbol de nuestro país. Para hoy un compromiso entre el Deportes Tolima y Patriotas en el Estadio Manuel Murillo Toro. Para mañana sábado tres compromisos, a las 3:15 Envigado enfrenta al Atlético Bucaramanga, a las 5:30 Deportivo Pereira frente a Águilas Doradas y a las 8 de la noche del día sábado cierra la jornada Boyacá Chicó frente al Junior en el Estadio La Independencia. El día domingo, cuatro compromisos. A las 2 de la tarde, La Equidad, frente a Once Caldas en el Estadio Metropolitano de Techo. A las 4 de la tarde, Deportivo Pasto, frente a Jaguares en el Estadio Departamental Libertad. A las 6:05 el día domingo, Independiente Santa Fe, frente al Deportivo Independiente Medellín. Cierra la jornada del día domingo, Atlético Nacional y América de Cali, a las 8:10 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. El día lunes se cierra la jornada con un compromiso entre el Deportivo Cali y el equipo Alianza Petrolera a partir de las 8 de la noche. La liga la lidera actualmente el Deportivo Cali con 19 unidades.